Y ahí estamos grabando, grabando, Fincas, grabando. Hoy, I don't know if this is the second or third time que he entrevistado someone involved in the film industry, la pequeña escena de cine que tenemos en Puerto Rico. Le dicen Jessica como nombre de nacimiento, le dicen Yeya como apodo. Asumo que desde baby, porque it sounds like a family nickname, pero Yeya Monroy, ¿cómo estamos? Directora, fotógrafa. Súper bien, sí, mi papá me puso Yeya como de los 4 años. No sé, él vio Jessica y dijo: te voy a decir Yeya. Y yo, ok. Y se quedó, como que se quedó. ¿Te han dicho siempre ha sido Yeya o te han dicho Jessie en algún momento? Sí, o... Me han dicho Jessie, mi novio me dice Jessie por joder. Pero mayormente Yeya, porque yo adopté el Yeya Monroy cuando empezó Facebook. Yo tenía como 14 años cuando me hice la cuenta, y yo siempre he sido bien perseguida con hackers y CIA, y si te están buscando o algo. Como que, pues me puse Yeya. Pero ahora tú pones Yeya Monroy and basically you can find me anywhere. So, no sé, no funcionó, pero eso es por Perse. Nació, usarlo en las redes sociales nació por Perse. Oh, gotcha. Yo por lo menos, like, yo uso en correo, pero mayormente por it's a family thing, so. Y no tengo que escribir mis tres nombres, so that's cool. Te iba a preguntar, though. Ya que, bueno, se me olvidó también decir que eres parte de la fundación de lo que es Como Imágenes. Pero antes de irnos deep into that, ¿de qué parte original de la isla eres? ¿West, East, South, North? Yo nací en Bayamón, pero me crié toda la vida en San Juan. O sea que soy de San Juan. Gotcha. Metro, metro. Entre Miramar, Condado. Soy una chica de Condado. That's okay. Yo solamente he ido para allá like twice y siempre que voy siempre es como que o un taponcito hecho por los muertos o por la gente walking across the street o algo así. ¿Y dónde tú estás ubicado, Jonita? Pero yo no sé dónde tú estás. Yo soy original del Southwest, San Germán, Sabana Grande. Pero ahora Ah. mismo en Carolina. Ah, ok. No sabía, qué cool. De hecho, volviendo un poquito a lo que me dijiste de usando el apodo instead of your real name, me recuerda una amiga mía que ella iba al extent of cambiar su signature como que cada año, just in case. O Ah, wow. como que. Ella está peor que yo. Ok, cool. Bueno, saber que no soy la única normal. No, don't Contigo. worry. Don't worry, don't worry. Many will do that, many will do that. So, nada, como dije, you're a film director y muchas otras cosas en el cine, me imagino también. You're also a Sí. photographer. So, question is, ¿qué vino primero? Pues, lo voy a coger, ¿verdad? Desde la raíz. Mi madre me dio una cámara que vino con su impresora y me dijo: ah, coge ella si la quieres, como a los, no sé, a los 9 o 10 años. Y yo ahí empecé a jugar con mis amigas, a tirarnos fotos, pero me encantaba como que stage the shot, como que dirigirlas. Y pues ahí fue como que nació, ¿verdad?, toda la curiosidad con las cámaras, y no tanto con las cámaras, porque yo no siento que soy muy, muy techie, sino con retratar y como que plasmar una imagen. Y paralelo a eso, pues mi madre también estaba suscrita a Vanity Fair, que es una revista que yo siempre miraba después de que ya terminaba de leerlo, y hay fotografías de Mario Testino, Annie Leibovitz, que son fotógrafos que admiro un montón. Y yo empezaba como a imitar como las poses de los modelos y tratar de lograr eso con mis amigas. O sea que básicamente yo diría que gracias a mi madre y a mi padre, que pues los dos son artistas, y me crié en un hogar de artistas, rodeado de artistas, en donde también los panas de ellos eran
artistas, son artistas entrando y saliendo, teatreros, músicos, cineastas, pues fue como que, no sé, como lo seguí para allá y dije, voy a ser fotógrafa. Y lo declaré y fue como que no me imaginé ser, no sé, como ser más nada profesionalmente en ese momento. O sea, que así surge la fotografía. Eso vino primero. Y después, en algún momento de mi adolescencia, a mí siempre me ha gustado el cine, pero no te sé decir en qué momento, pero sé que hubo un momento dentro de mí que hizo como que yo vi unos behind the scenes, creo que era de Peter Pan o algo así, behind the scenes del que es en persona con el nene rubio. Y me acuerdo de coger el DVD, poner los behind the scenes y como que hacer, oh wow, como que hay gente trabajando detrás, como que yo no sabía que eso se hacía cuando era niña. O sea, cuando era como preadolescente la vi o algo así, y como que ahí fue que mi cerebro hizo, ah, ok, wow, esto también yo lo puedo hacer, como que esto también me interesa hacerlo. Y como a los 16 empecé a trabajar como craft service por un contacto de mi padre con una casa productora y empecé como repartiendo merienda a los directores y al crew y a todo el mundo. Y haciendo eso, pues pude observar como que cómo corre la cosa, por lo menos local, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues yo era buena en mi trabajo, pues era algo sencillo, pero yo siempre he sido como bien plancha y bien OCD con el tiempo y que las cosas queden bien y organizadas. Y me empezaron a llamar como para películas. Y a los 17 empecé a trabajar entré a la Escuela de Artes Plásticas y paralelo a eso empecé a trabajar con Teatro Breve como fotógrafa y paralelo a eso empecé a trabajar los veranos y las navidades. En película, que sí, Runner Runner, que fue con Ben Affleck y Justin Timberlake, que trabajé en varias producciones locales, como La Granja, y por ahí lo seguí, como que Crossbones, que eso fue una serie con John Malkovich, como que fue como todo lo que venía de afuera, me llamaban para ser production assistant. So, a veces tenía mis photoshoots en los weekends, y entonces en la semana pues trabajaba como PA, donde sea que tenía que reportarme en la isla, pues yo estaba allí, mi madre me prestaba su carro y pues hacía mis chavitos. ¿Cómo Así. fue? ¿Cómo te se te hizo ese hustle? Como que, a mí presta mi cajo, tengo que caerle aquí, tengo que caerle allá. Pues a veces hubo veces que mi madre iba a necesitar el carro ese día y era como que, pues bendito, pues ella madrugaba y se la tiraba y me guiaba hasta donde sea que tenía que llegar, y entonces viraba y me decía, busca pon con alguien, which is not ideal, pero por suerte, pues yo siempre era como la nena más jovencita en los sets. Hubo una época en donde yo era la nena más jovencita en los sets, y pues como que me cuidaban, como que siempre me sentía que estaba como que en buenas manos, con quien sea que me iba a llevar a la casa, y pues mi papá conoce a todo el mundo, o sea que siempre había alguien que yo había visto en mi crianza, o era mi tío o lo que sea, ¿me entiendes? Como que, o sea, que it was intense work-wise, pero era como un ambiente bien seguro para como que coger calle en esta isla, como que nunca me sentí que estaba como que me tiraron como que ahí a lo loco y estoy como que no sé qué estoy haciendo. O sea que así, sí, por suerte mi madre bregó y pues pudimos divide and conquer her car. Exacto. Mencionaste. Eventualmente, ajá. Ajá, dime, dime. Y después de trabajar varias películas, hubo un verano que me compré una Ford Explorer Salda por 5 mil pesos. Había trabajado en varios proyectos y estaba como que a mí me tocaba ahorrar para eso. Y me la compré. O sea que eso lo logré. Y pues ahí entonces pues pude seguir trabajando aún más porque no tenía que molestar a mis padres para usar sus carros. Que era la cuestión de todo ahí. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. No, estaba volviendo loco y no era. Gacho. Mencionaste que en tu familia también hay gente involucrada en el teatro. Y mencionaste que porque ayudaste con Teatro Breve, pero por lo que veo, siempre estuviste behind the scenes instead of actually being a performer. ¿Te has considerado en algún momento tomar el stage, sea en el teatro o sea en el cine, de alguna manera? Pues mira, yo me identifico mucho, bueno, me identifiqué mucho como a un nivel personal con el grupo de Teatro Breve y más a esa edad que yo empecé con ellos a los 17 y estuve trabajando con ellos como hasta los 21 o 22
Y pues yo, obviamente, ellos son un vacilón, o sea que yo la pasaba súper bien con ellos. Yo era la fotógrafa behind the scenes y yo veía cómo ellos se preparaban para sus personajes. Y pues sí, hubo veces que uno hace como que, wow, qué cool lo que está haciendo, pero yo no sé por qué nunca pensé como que yo no cambiaría lo que yo estoy haciendo por nada. O sea que I always felt like que estaba como en el carril correcto, pero pues ahora que yo sé que no hemos llegado a eso, pero ahora que estoy dirigiendo y eso, como que pues sí, a veces me atrae y digo, bueno. A lo mejor si alguien me llama para, yo sé que no me vendo así, pero si alguien me fuese a llamar como para hacerle un favor o algo, como que yo lo haría. Y cogí unas clases de actuación durante la pandemia, precisamente porque tengo ese interés, y me encantaron. Fue como un taller de 3 meses, pero en verdad me encantó y fue como, en verdad, bien difícil. Como que lo cogí para poder también que se me facilitara mi oficio como directora, ¿verdad? Y entender mejor, pues, cuando le pido algo intenso a la persona o lo que sea, pero también lo cogí porque personalmente como que admiro la actuación y quería saber, pues, que me dieran scripts y como que tuve que hacer un audition tape y cosas así, que es como bien nerve-wracking porque es como, pues, a mí honestamente se me hizo bien difícil la parte de memorizarme las líneas. Como que para mí era como, ay, esto está como, tengo que decir como que la línea exactamente así, como que no puedes, like, sort of modify it, ni nada, como que para propósitos del audition tape, ¿verdad? Que fue donde yo me quedé en el curso, hasta donde yo llegué, y como que, no sé, nació como una admiración nueva para la actuación, partiendo de esas clases y partiendo de yo tener que estar vulnerable frente a la cámara, y no necesariamente estar en una escena real, simplemente contra una pared blanca. Y como que mi novio grabándome al otro lado de la cámara y yo estar ahí diciendo unas líneas en inglés, trying to like make it feel real. So, la respuesta es sí, me interesa explorarlo más. No sé en qué momento de mi vida, a lo mejor siempre me he visualizado como que en algún momento haré una serie de televisión y como que a lo mejor me puedo insertar como un personaje terciario, pero también como no llevo para nada nada de años haciendo la actuación, pues como que en esta serie ideal mía no la voy a cagar por yo misma intentar, ¿entiendes? Como que creo que a lo mejor ni me atrevo a llegar a ese punto, pero sí es como una fantasía que está ahí, si fuese a obtener como más entrenamiento, como que me la tiraría. Gotcha, gotcha. Me encanta cuando mencionan lo de tener que hacer un audition tape. Por alguna razón, rápido me vino a la mente, no sé si has visto Los Sopranos, pero cuando Christopher está tomando clases de actuación, because he wants to be a writer for film. No la he visto, pero vi como que el piloto nada más, pero no la he visto completa. Gotcha. No, pero ya hay Pero una sí, parte donde uno de ellos pues está cogiendo clases porque he wants to write a movie, como que considera salirse de la mafia para meterse a la the movie industry. ya. Pues sí, yo pienso que es importante como que si vas a dirigir o si vas a actuar o si vas a escribir, como que siento que sí, es importante como entender pues lo que tú le vas a pedir eventualmente a esos actores, en mi caso, o como actor, pues a lo mejor ponte en los zapatos del director por un momento para que veas cómo es la cosa desde su perspectiva, como que la cuestión de entender las distintas posiciones y las perspectivas de esas posiciones, como que para mí, no sé, todo va de la mano, porque al final están todas esas posiciones juntas en un set. So, it's good to understand where the other person is coming from, como que what they're asking of you exactly. Y pues sí. No sé, sí, y el cine que es un arte que es tan teamwork based y donde la comunicación es tan importante, obligado te va a ayudar a coger esas clasecitas, aunque sean de 3 meses, como hiciste. Ya que mencionaste ahorita que trabajaste como PA o cualquier rol que te pedían y cogiste las clases ahora, let's go right into the movies. Por lo que yo he visto en la página de Como Imágenes, mayormente han trabajado either commercials, también está los music videos, pero más relacionado a lo que sería como que fiction, I guess, aunque yo lo veo más como que video arte, to some extent. Está la serie Flow. So, cuéntame cómo te fue esa experiencia con Valeria. Pues Valeria vino donde mí, wow, en el 2019 con esta idea,
y yo le vi como mucho potencial. Ella dijo, quiero hablar de esto en algún, como que no sé, maybe we can do a web series o un par de episodios de algo, pero quiero hablar del tema de la menstruación y quisiera como que normalizar el tema y que no sea como que uy o ew o qué weird o como que algo súper, porque en verdad hay un montón de mujeres con un montón de experiencias o cómica o fuerte o que les da vergüenza que suceden esos días en los cuales uno está en su ciclo menstrual. Y en conjunto las dos empezamos a desarrollar pues distintos, ¿verdad? Las ideas para cada episodio, entonces yo las escribía, o sea que también practicaba yo como ejercicio como de guionista, y los quisimos diseñar como 2 minutos para que fueran posts en Instagram. Y en verdad a mí me encantó esa experiencia, como que es lo más, es como la segunda vez o la tercera vez en mi vida que he estado cerca como que de lo que quiero hacer realmente con profesionalmente, como directora y creadora, es una serie, como que para mí no es ni una película, como que ni un cortometraje. Yo honestamente mi corazón está como que I want to do a TV show, whether it be ideally par de seasons or just a limited series, y como que haber logrado eso me voy a sentir como que tranquila, porque soy amante de la serie y sé que no he visto The Sopranos, pero soy amante de la serie. Y pues nada, como que el proceso con ella me encantó porque fue como que las dos entendíamos desde raíz lo que queríamos decir. Ella me había dicho, yo quiero actuar, eso es como que algo que está en mi, like, career choices besides being a model, me interesa la actuación, y ya pues yo te dirijo, yo practico, ¿verdad? ¿Verdad? Uno se pone mejor pues haciéndolo. Entonces yo lo vi como un ejercicio de, okay, this is obviously going to be a little bit time consuming and it's obviously a passion project, pero vamos a dedicarle el tiempo y el cariño porque honestamente este tipo de storytelling, narrative, es lo que nosotras queremos estar haciendo como carrera, like eventually. So it was really fun, a mí me encantó y ella es una chulería y éramos bien pocas personas, éramos como 6 personas, y sacamos como un fin de semana y we knocked out like 6 episodes or 5 y fue bien divertido, o sea, en verdad fue bien divertido, a mí me encantó. Como que desde diseñarla, pues la menstruación es, pues la sangre es roja, ¿no? Pues entonces la paleta de color, vamos a tratar de siempre que los personajes tengan, o sea, pink o red, o como que, o que en el interior design, el espacio que se encuentre, siempre como que aluda a eso en algún detalle, como que pensar todo eso para mí fue como súper liberating, porque como tú dices, pues los videos de música y los comerciales, por más que sea, pues son para otra persona, como que sí. Uno tiene algo de input, pero la palabra final y cómo eso va a quedar al final lo decide y lo confirma y lo aprueba el artista, como que, or the client, not us as filmmakers. Como que, o sea que Flow me dio como que ese taste a, oh, wow, como que we can be free to do this, como que if we make the time and space para crear y como que, nada, sacarnos del sistema y explorar eso, porque de repente te acostumbras a estar todo el tiempo complaciendo a alguien, y fue chévere como simplemente complacernos a nosotros. Te Como ayuda a que. explorar tu voz como cineasta. Ajá, como que también es eso, es como que, but that's what we want to move towards, como que no me quiero quedar solamente en los comerciales y en los videos de música, porque pues, that's not where my heart's at. Como que me gusta mucho, pero no es como que, no sé, no siento, no está allá arriba con la serie que quiero hacer, ¿me entiendes? Como que. Sí. No, ya, o sea, al menos que sea como que Spike Jones, who actually likes doing music videos, o Vincent Moon, que se Mean, especializa en eso, ajá, va a tratar el passion bien heavy ahí por eso. A mí me gustan los videos de música muchísimo. Lo que pasa es que, pues, quién, again, quién. Quien hace la decisión final, no soy yo. Yo llego hasta donde me permitan y voy a tratar de persuade para que eso quede como yo quiero que quede, pero hay gente que hace, esto está perfecto, gracias, qué sé yo, y uno, uf. Pero hay gente que como que a lo mejor ya vienen con sus ideas y te dicen lo quiero así, asá, y uno tiene que como que, pues, like, be a soldier and make it happen y Que te ya. acepta a punto, you're just shooting the movie o the video y ya. Exacto. Pero sí, pues sí, Flow lo tengo cerca del corazón y la intención era filmar este verano, pero pues
sea, otro season o hacer como que otra serie de cápsulas de flow, pero estamos las dos con las agendas bien llenas, o sea que estamos viendo a ver en qué momento podemos de este año ponernos a filmar un par de episodios más. Dope, dope. Sí, ya que mencionas que la serie sería como que el passion right now, el passion project. ¿Consideraría hacerlo como que una extended version de flow, como que either 20 or 40 minute episodes, algo así? Or well, something like, related to that in some way? Pues ya vamos a hacerlo, sí, lo vamos a hacer más largo. Like the second time around, we were thinking of doing it a little more towards the 5 minute range. O sea, I guess no más de 5 minutos. O sea, ahora mismo casi todos son de 1 minuto, o sea, que sería como que pues maybe entre 3 y 5 minutos. Porque la verdad es que pues mientras más tiempo, pues más tiempo tienes que filmar y pues, again, it's a passion project, o sea, que uno está, pues por más que sea, uno está pidiendo favores para lograr esto. Y pues está todo el mundo en un age range en donde pues ya estamos más ocupados, life, ya no somos como, no sé, yo diría que somos chamacos todavía, pero a la misma vez ya estamos rayando como un poco más, llegando a la adultez, y pues no, o sea, no, hace un poco más difícil as time goes by, pero nada, para que todo el mundo se alinee, estén como que disponibles y lo quieran hacer, like, pues tengo que enviarles los scripts para ver si, ¿verdad? Si el crew se enamora y como que, mira, lo quieres hacer. Como que, so it's kind of difficult, como que yo, my philosophy, honestly, I try to not do things or ask things, like ask other people to do things for free, because a mí no me gustaría que me pidieran eso, o sea que yo trato de ser como, a mí me gusta que me traten a mí, pues trato de ofrecer algo a cambio o lower budget, o sea, como que tu rate, pero un poco menos, o sea que también siento que no he hecho nada porque no soy muy cari fresca para pedirle a todo el mundo que me trabaje gratis para una idea mía, como que porque yo quiero, como que a mí se me hace bien difícil hacer eso y creo que por eso no ves nada pues en nuestra página o en mi página que sea como que pues narrativo, que ideas tenemos y cosas escritas tengo, lo que pasa es que pues prefiero pasar el trabajo y el tiempo de conseguir un buen presupuesto o algo de presupuesto. That's me. No, yo te entiendo. Entonces, si tuviese ahora mismo el budget para hacer la serie, ¿la harías limited? ¿La harías 20 minutes? Digo, 20 episodes, type of thing. ¿Y sería la temática de la vida? No, si sería flow o lo que sea. Si tuviese el la mía, la que yo tengo en mente sería, si tuviese el presupuesto, ya estaríamos filmando. ¿Y sería like un drama? ¿Sería un comedy drama? I'm thinking como que drama. It's definitely going to be a drama. Pero va a tener como que dentro del diálogo va a tener sus momentos cómicos. But I wouldn't define it as a comedy. I would just define it as like a, maybe like a witty drama or something like that. Gotcha. Ese sería el flow. Te voy a preguntar también si tuviese ya la opción ahí, como que están los bigger streaming services pidiendo la serie, ¿a cuál te tirarías para que la postearan? Yo creo que es como a rayo. Ponle que están los big heads ahora mismo aquí frente a ti. Well, like, I personally, no, en verdad no te sé decir, no te sé contestar eso, porque no conozco bien quién es, como que el porcentaje de gente que está más registrada a qué streaming service que a otro. Okay, I guess I would base it on that, como que, y el age range, al público que yo quiero abarcar, so como que hablándote así como más estadística, pero personalmente yo veo mucho Hulu, y veo, me gusta Apple TV, y veo Netflix. Como que esos son como ahora mismo donde estoy. That's where I am right now. Mayormente Hulu y Netflix. Pero, I don't know, I guess Netflix is cool porque te ponen como que los top 10 y como que eso te da como, no sé, a lo mejor la gente que está en el top 10 pues probably les llegan más llamadas y más trabajo. So yo te diría que en Netflix. Gotcha. Yo diría
Si fuese por mí, por una serie sería Netflix o HBO. Netflix porque me encanta mucho de su programación, y HBO porque me crié con eso. And watching a lot of love it on eso. Right. Sí, la serie que tengo en mente siempre la veo como que I would pitch it to HBO. Pero siempre he visto HBO como que está dentro de Hulu o dentro de Amazon Prime, como que no lo había visto como un streaming service aparte. Oh, But I guess, yeah. Like, for sure the show would go then to HBO, ya que lo menciona. gotcha. Hay también de que, por lo menos para mí, ellos son los en quality wise. Quality-wise y como que también story-wise, como que siempre son como unos dramones, unas piezas bien brutales, como que ahí está Big Little Lies y Euphoria, y a mí me encantó Girls, de Lena Dunham, como que, yeah, me Y encantaría. Sopranos. Y The Sopranos está ahí, me encantaría Sex and the City está ahí, for sure, for sure. They set the bar way back in the day for all the Bien newcomers. brutal, bien brutal. So, moviéndonos un poco para lo que serían los music videos, ¿cómo te ha surgido esta oportunidad? Like, he visto aquí que he trabajado con Misa Gallo, Mao, Lynx, R, Cherry Rivera y un montón más de artistas. So, ¿cómo te han llegado? O si me puedes decir cuál ha sido el que tú consideras tu mejor video out of all of those, algo así. Pues muchas de esas personas yo los busqué, como que hay hasta videos que no quisimos postear de los, a lo mejor de los, no sé, primerizos que quedaron, pero definitivamente al principio, cuando dijimos, hey, queremos hacer esta casa productora, let's just shoot, pues empezamos a escribirle a un montón de músicos por Facebook. Mira, como que estamos haciendo portafolios, si tienen algún tema por ahí, pues le hacemos un video. Yo soy bien buena, como que, like, escribiendo a la gente random por redes sociales. Y pues como que empecé a hacer eso y no es que todo el mundo contestó de inmediato, pero a lo mejor pocas semanas después pues apareció Cheryl. En otro momento pues fue, al principio fueron Los Petardos, bien al principio, Misa Gallo también, bien al principio, y así, hasta que eventualmente pues ya estábamos como en el Independent Musician Circle y como que word of mouth, y ahí entonces empezaron a llegar otras personas como Nutopia, como R, así, los Rivera Destinos, como que fue, por lo menos en ese mundo, word of mouth. De ahí entonces, paralelo a eso, hubo un año que aquí hicimos nuestro primer comercial para Fiat, que fue como que no se cayó del cielo, alguien nos escribió por, una productora nos escribió por Facebook y pues eso apareció así porque pues ya estábamos putting things out there y fuimos bastante rapiditos con eso, como que yo creo que la única forma en que nos va a llegar el dinero es si empezamos haciéndolo de gratis o como que con bien poco presupuesto. Y pues así fue. Fue así, como que just like asking for it, literally. Oh, Y dope. eventualmente como que we stopped because empezó a llegar un montón de gente y de momento es como que pues you're on that fine line between, well, we don't want to be the people who do things for cheap. We don't want to cheapen the market. Como que vamos a empezar entonces a pues cobrar más o cobrar lo que es, dependiendo del cliente. Y pues así fue, como que suddenly we weren't having to write to anybody, como que nos estaban llegando, el trabajo nos estaba llegando. Y eso sí es como algo bien especial. Y paralelo a esas producciones, pues también he tenido mis photoshoots y pues trabajos con influencers y cosas que son un poco más aparte, pero sí, como que con la compañía fue así. Esos fueron como que nuestros comienzos. Y haciendo, yo conocí a Ricardo, que es el cofundador de Como Imágenes, y también es mi pareja. Nos conocimos en Artes Plásticas, en la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San Juan, y empezamos a hacer cortometrajes juntos. O sea que ahí fue que como que empezó todo, la relación personal y de trabajo. Empezó allí y pues empezamos a hacer un montón de cortometrajes, ganamos como dos festivales corridos, viajamos a Atlanta para promocionar el corto, fue súper divertido y vimos que había algo que estaba funcionando y ya yo tenía en mente que yo quería tener una casa productora porque no podía seguir, como que no me interesaba tener
jefe o jefa. Para mí era como que, you know what, this isn't, yo estoy, I have a problem with authority, como que I can't, espero, again, this is like a very personal thing, y yo dije, como que esto, yo tengo que como ver cómo yo puedo seguir haciendo esto de la manera que yo lo quiero hacer, porque uno observa a otras personas, ¿verdad? En el crecimiento y ves cómo la gente hace las cosas mal o la gente hace las cosas bien, y uno decide qué se lleva y qué absorbe. Y digo, ah, pues cuando yo tenga una casa productora, yo no quiero hacer así, quiero hacer asá. Y pues surge de ahí. También me di cuenta que había un montón de personas que me escribían y que querían a way in to the film industry. Me escribían por Facebook. Y fue como que, ajá. Huh, qué interesante que yo quiero ayudar a un par de personas, pero yo tengo que pasar por alguien para que aprueben a estas personas para que puedan estar en un set, which is fine, like there's a, hay una jerarquía, so eso va, pero como que, pues yo también pensé, pues cuando tenga mi casa productora, pues I can like test people y como que como intern y como que si funcionan bien y si no también, pero por lo menos ya como que alimenté esa curiosidad de esa persona para saber si es, ¿verdad? Si le interesa la industria o no, y ya. So eso es como, de ahí es que nace como que como imágenes. Y de ahí empiezo con Ricardo, como nuestro primer video fue a finales del 2016. O sea que, pero como cogerlo un poco más en serio, pues 2017 fue que empezamos a como que, okay, let's keep doing more, y como que let's get our name out there, y vamos a empezar a producir mucho más. So, awesome. De hecho, ¿dónde sale el nombre para la casa productora? Pues... a mí siempre me gustó una frase que yo vi en el MySpace de alguien, huele mil años atrás, que decía, I eat images. Y yo lo saqué de algún MySpace de alguien y hice como que, boom, eso me voló la mente. Yo soy una quote freak, a mí me encantan las citas de músicos, de poetas, de escritores, lo que sea. Y yo como que hice, wow, like me. Y como que, no sé. Lo cogí y dije, pues voy a traducirlo al español, como yo lo, ya pues como imágenes, y de momento fue como que, no voy a poner yo como imágenes, pero como que, como imágenes, y de momento me di cuenta que tenía doble sentido, porque me, a mí me encantan las cosas con doble sentido, y pues así. Dope, dope, dope. So, una frase que tuviste desde chamaquita, para tu tiempo de MySpace. Yeah. Don't know. Don't remember whose page, pero de ahí lo saqué, lo traduje y ahora es mío, en español. Dope, dope, dope. Me recuerda la manera que yo aplico el seudónimo mío a veces, como que, o el nombre que yo le pondría a mi casa productora, que es Pan con Ajo Productions, como que, lo Pan sé con Ajo. Pan con Ajo Productions, right. Lo utilicé de un seudónimo para una competencia de poesía, and ever since then, that's how we start. So, así que, yeah. I mean, if you really love the phrase and what it stands for, but pues ya estoy ya. Te quería preguntar, ya que pues si no ha sido lo primordial, who have been some of the directors or movie or series que te han inspirado hasta el día de hoy? Claro está, eso siempre cambia. Pero... Sí, pero me acuerdo, o sea, y los, en verdad para mí los míos siguen siendo los mismos desde que era teenager. Me gusta mucho Baz Luhrmann, que hizo Moulin Rouge, Romeo and Juliet, la serie que me encantó, The Get Down, en Netflix. Me encanta él, me encanta. Y Sofía Coppola, me gusta mucho la estética de ella y su storytelling. Woody Allen. A mí me encanta Woody Allen. Like, independientemente de su vida personal y sus líos, como que él como director, como artista, escritor, como que, like, I fell in love with him at a very early age. Me encantaban los diálogos, me encantaba que todo era como que puro diálogo. Y que funcionaba, como que siempre funcionaban súper bien. Pero sí, así como que at the top of my head, ellos, después cuando, más cuando grande, pues Lena Dunham, que la mencioné ahorita, que creó la serie Girls. Like, she's very inspiring, como que hizo algo bien raw y bien cool y le funcionó y como que, no sé, I think that show is like perfect. Who else? La que hizo Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, que está en Amazon, también.
tengo una admiración para como que TV show creators, como que Shonda Rhimes, una dura, que hizo Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, como que un montón de series más. Yeah, so I would say those individuals inspire me. Ahora mismo, Greta Gerwig, Olivia Wilde, que son actrices que ahora están dirigiendo, las amo. Ya que mencionas a Greta, do you like Frances Ha? Chico, yo no la he visto. Really? I hate que me sigas mencionando cosas que tengo que decir. No, I haven't seen it. No, cada vez que lo voy a poner, como que de repente es como que no quiero ver blanco y negro. Como que not in the mood. Y entonces como que lo quito y me voy para otro lado. Pero lo he intentado dos veces, para serte sincero. Yeah, I'm just like never in the mood to see something black and white. Pero ese otro, Noah Baumbach, que es el esposo de ella, que hizo Marriage Story, también lo admiro. Like, me gusta mucho el trabajo de él. Y tengo como una lista de películas de él que no he visto, como The Squid and the Whale y varias otras que todavía no me he sentado a ver. Pero las que he visto de ella, pues las dos que ha sacado, ¿verdad? Lady Bird y Little Women, me encantaron, como que it's right up my alley. Gotcha, gotcha. ¿Has visto las de ella con Swanberg? Las de, ¿cómo que se llama ese movimiento? De Mumblecore. Eran como que mucho el diálogo improvisado, esta fue la micro-budget movies. No, no he visto eso. I think you would like them. Porque, again, mínimo en cuestión al script, minimal script, mayormente era como que aquí va a hablar de este tipo de temas y ya. Y éramos bien improvised micro-budget movies de lo máximo como 10 mil pesos, stuff like that. Al menos que eran como que las mumblecore, que eran como que de tejol, utilizando el mismo tipo de proceso creativo. I think you would enjoy this too. Sí, tengo que indagar más. Yo la menciono como, pues porque realmente las descubro a ella, a Greta, como directora, pues cuando saca sus películas, obviamente, como que realmente no seguía su carrera como actriz. Había visto una indie, 20th Century Women, que me había gustado, pero no, como que no había seguido su carrera como actriz. Otra persona que también admiro es, que no lo mencioné, que Aaron Sorkin, que hizo The Social Network y The Newsroom. Sí, yo la vi en cuarentena, vi The Newsroom por primera vez y me voló la cabeza. So ese otro que también es, como que siento que es un súper artista con el diálogo. Full. Yeah. Tipo un maestro. Wanted to add that in. Sí. De hecho, mencionas Squid and the Whale y mencionas Social Network. So, cuando vaya a ver Squid and the Whale, it made me hate al chamaco este que hace de... Ay, el protagonizante de Social Network. Forgot his name. ¿Tú dices el de The Newsroom? No, el de Social Network. Jesse Eisenberg. Exacto. ¿Él es el mismo protagonista en esa película también? Ajá. Ah, ok, no sabía. Es que como en el póster sale como que el rubio de The Social Network, que no me acuerdo el nombre de ese actor. Creo que es Jeff algo. Sí, sí. En Squid and the Whale, pues sale Jesse Eisenberg. Ok, no sabía. If you hated him in Social Network, but you might hate him in this one too. Ok. Even though he's like a teenager, pero... Good to know. So, entro preparada. Pero I guess he's like that because of his parents in the movie. Porque it's kind of like that type of dynamic. Lo voy a ver, sí. Great movie. Aside from that, diría que tienes como que un top 3 de series para la gente que está encerrada en cuarentena. ¿Todavía hay gente encerrada en cuarentena? I mean, para aquellos que siguen la regla y quieren cuidarse, I guess. Yeah. Yo creo que The Newsroom está súper, es como, it's a very intelligent show. So yo recomendaría The Newsroom, recomendaría Mad Men, because I love that show, la he visto tres veces. The Newsroom, Mad Men, y The Righteous Gemstones, que está en Amazon Prime, solo tiene una temporada, pero está genial. Y es comedia. Oh. Me encanta que mencionaste The Newsroom, porque it throws me back to... Aquellos días que yo estaba en casa de mis padres buscando cosas que ver en HBO. Simplemente a ver a Jeff Daniels acting like an asshole muchas veces. But it's like,
Pero es como que es un tipo bien difícil porque ve las cosas, como que ve el macro de todo. Y entonces como que nadie lo soporta porque es como que está en su delivery, obviously. So like, pero it's perfect. And an underrated series también. Comparada con a lot of things que HBO ha sacado y todo eso. Como que it goes under the radar So, dicho esto, quería like hablar un poquito del proceso creativo. So, when you're going to do something personal, por lo regular, ¿qué es lo que te inspira? Y do you need music to do it, to write down things? ¿Cómo es la cosa? Me tell you. Yo realmente se me ocurren muchas ideas por los podcasts. So qué bueno que estás haciendo podcast. Porque yo escucho bastante, yo escucho como por lo menos dos podcasts a la semana mínimo, si tengo algo de tiempo, y como que a veces algo que la forma en que responde a alguien alguna pregunta o lo que sea que dice su stream of consciousness. Puede ser una frase como, no sé, como cualquiera, una frase, y yo rápido como que necesito como darle pausa y anotarlo, porque basado en una respuesta a una frase, pues a mí se me ocurre algo, y como que, so yo te diría que actualmente se me ocurren muchas cosas gracias a los podcasts. No tanto a las cosas que estoy viendo, más bien a lo que estoy escuchando. That would be like my response, así como de raíz de lo que me ha estado pasando últimamente. En cuestión de creative process, I don't know, ¿cuál quieres saber? Como de con mi fotografía o con mi Si quieres video. empezar con fotografía y después con el cine y video, como de. Ok. Pues como fotógrafa, yo realmente, usualmente pues se empieza pues si la clienta se comunica conmigo o si yo tengo una idea y quiero usar una amiga para un shoot, pero usualmente pues una clienta se comunica conmigo y me dicen las fotos que les gustaron de mi website, o usualmente llegan por un shooting que ya yo he hecho, mayormente como en el círculo de actrices y músicos y teatreros de la isla. Me dicen lo que les gusta y yo más o menos como que pues a veces propongo algo, como que busco referencias y digo, mira, te veo como que haciendo estas poses, te gusta esa estética de esa foto, te quieres ir así o te quieres ir por este otro lado, entonces that's how I get like a feel of what the client wants y como que lo que vamos a hacer, porque yo necesito entrar a mi shoot sabiendo ya qué look les voy a dar en edición, como que si quieren el grano, si lo quieren super clean, sharp, si lo quieren como que blanco y negro, cosas así. So it's usually a very small presentation si es necesario. A veces ya me dicen quiero unas como las que le hiciste a tal persona y pues ya es como que, all right, when do we do it? Como que, so para los shoots, that's usually it. Yo no llego a los photo shoots míos como que sabiendo todo lo que va a pasar ese día, como que a mí me gusta permitir espacio para los, ¿verdad? Happy accidents. So it's usually like that. Yo te diría que yo los planifico como un 50% y el otro 50% lo dejo como que a la improvisación y lo que nazca ese día, o sea, lo que surja. Y ya, y después las retoco y se las envío a la clienta. But that's usually como que en cuestión de creative process, pues, yeah, I have like a semi-premeditated notion of what I'm gonna do. But sometimes llegas al location y es diferente a lo que viste en la foto. A veces, pues, no te dio break a ir en persona a location y simplemente a los photoshoots, ¿verdad? Llegaste el día en que vas a tirar y pues te tienes que como situate me. Lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta hacer mis photoshoots en espacio. A mí me gusta hacerlo que haya un sofá, una silla o una cama o como que I need there to be some kind of element so the person is relaxed. Como que yo no siento que para mí si me llaman para unos like classic headshots como que en un estudio, it feels out of my element. Como que lo puedo hacer, pero no me gusta porque pues usualmente it's just them standing or maybe a stool, pero pues tengo un backdrop blanco y para mí eso es súper aburrido. Como que para mí es como que I have nothing to work with here, como que no me está dando nada.
en este espacio. So, yo soy de las que necesito como que, mira, necesito que me saques este Airbnb o este, qué sé yo, si tienes un tío que tiene una casa brutal o lo que sea, como que vamos a pedir ese favor porque para que esto salga brutal, yo ya necesita un buen espacio, como que, y idealmente que tenga algo de interior design, como que para que quede, no sé, al máximo, como que, y yo me pueda como lucir, porque yo me luzco con espacios, bien diseñados y que hayan elementos en donde mi modelo pueda acostarse, poner el brazo aquí, como que jugar con esto, como que I need that, no puedo estar como que, y ya, como que yo no puedo. O sea que eso para photoshoots es eso, para mis videos es un poco más complejo, porque muchas veces, again, back to the clients, pues sometimes ellos saben muchas veces lo que quieren hacer. Son bien pocos los que vienen que como que, perdón, quieren que como que nosotros lo hagamos desde cero. Eso no sé, me imagino que te voy a contar más de los que nos llegan sin saber lo que quieren hacer. So, nos dicen, vamos a decir que es un músico, nos mandan su tema y yo les digo, pues dame 2 semanas y te hago llegar un buen tratamiento, un tratamiento de directora, que es más bien lo que yo quiero que sea el video en teoría. So it's like a presentation with all the elements of the video, like photography, wardrobe, como que what I wanted, la historia, como que tienes que montar una historia, tienes que conceptualizar. Así que tú lo vendes, como que ya por suerte la canción, ¿verdad? ¿Verdad? Del músico que me lo está enviando es, pues tiene, usualmente pues ya hay como una historia ahí. Pero pues entramos nosotros como con nuestro, ¿verdad? Lado de cineasta o de artista para como elevarlo. Y darle sentido a maybe cuando canta esta nota, pues cambiamos la luz así para que sea más impactante visualmente, like stuff like that. Y proponemos entonces nuestra idea. Entonces yo se lo presento y entonces el artista decide si lo quiere así tal cual y lo estoy presentando o si quiere modificar algo. Y si no los aprueban, que muchas veces pues sucede que sí, que nos aprueban los tratamientos, pues de ahí entonces empezamos con la preproducción y hacemos un location scout. Buscamos el lugar donde se va a filmar, o si es en estudio, pues ni modo, pues para filmaciones en estudio lo puedo manejar mejor, porque pues tengo un montón de gente, voy a estar dirigiendo, lo decoro como yo quiera, así que ambiental, tengo a alguien con su cámara, no soy yo con mi cámara, como que it's very different. Studio obviously is more comfortable, like hay aire, hay un baño, hay un área de lunch, como que we're all set in a studio. Y si pues obviamente la idea y el concepto lo tienes bien claro, pues there's nothing to fear. So then partimos de ahí como que location scout y entonces pues filmar, se pone una fecha para filmar y ahí arrancamos y como que yo me preparo, yo medito el día antes, trato de como que despejar la mente. El día antes de filmar, para mí es como que más importante, trato de no de tener como que minimum amount of production stuff. Solo si tengo que atender al cliente, but that's the only thing I'll do, but I'm usually like, try to clear my head the day before. Porque por más que sea, pues cuando entras a dirigir, you kind of set the tone for the set and for others. Como que, pues tengo que estar como que nítida ese día y como que sonriente y como que hay que tener buena energía, como que si entras con baja o como no sé, más o menos, pues people are gonna feel that y entonces a ellos se les pega eso y de momento tienes un set medio dull. So, para mí es importante prepararme, because I usually set the tone for the day and pues mi dinámica con el cliente es bien de nosotros y entonces pues el crew. Que es como que, pues, everybody knows what they have to do that day, todo el mundo ya está preparado porque se hizo una buena preproducción, que para nosotros, si no haces una buena producción, como que no vas a tener una buena pieza. Como que para nosotros la preproducción es súper importante. Como que si tú haces una preproducción súper, súper fuerte, like, ese video va a quedar brutal. Porque ya tienes todo lo que necesitas, se planificó todo a lujo de detalle y como que, ves, en este caso no, sí permito happy accidents porque a veces pasan, pero trato de entrar lo más plancha posible en el caso de los videos, porque tienes a un montón de gente trabajando, eso tienes que estar bien claro de lo que quieres, que van a mover las luces y planificar. Everything takes time to set up.
Y como que también como que pues si me paso 2 horas, pues me van a cobrar más. So like, hay que estar bien planchado. Si pasan happy accidents, usually like con el cinematógrafo, con Ricardo, como que pues a lo mejor se movió la cámara un poco y entró un flare ahí con el que no contábamos. Y es como que, oh my God, déjalo ahí, vente, tal persona, el artista, como que párate ahí un momento, esto se ve súper brutal. So like happy accidents like those, como que will do, that don't take much time. Pero pues ese es como que el proceso así como de directora. Te diría como que el día antes me preparo súper bien, mentalmente, espiritualmente. Y entonces el día de rodaje, pues lo que vaya a suceder, I'm ready for it. Y como que, y ya. Y después de ahí, pues el proceso de edición, que usualmente es bastante íntimo, porque es como que entre Ricardo y yo. O sea que, like, él edita, he usually already understands desde que yo hago un storyboard al principio. Eso fue algo que no mencioné. El storyboard antes de filmar. Ya con eso en mente, he kind of knows the way I like things to look and feel at the end. So lo bueno de editar con él es que pues no tengo que casi dirigirlo, como que él básicamente lo coge, lo edita, me lo presenta, and it's usually something I like and I want it in the first place, y si acaso es modificar una que otra bobería, y entonces se lo envío al cliente. Pero yeah, I would say that's part of my creative process, como que te estoy hablando pues desde un lugar de, pues el ejemplo que te puse, pues donde yo hice la idea, donde me lo aprobaron y se hizo lo que yo ya quería hacer. Ya. Mencionaste dos cosas que me estuvieron interesantes. So, primero con la última para que no se me olvide. Los storyboards, ¿los dibujas full o los haces con muñequitos de palito como yo hago a veces? Yo los dibujaba, yo los dibujaba al principio cuando estaba como que en los primeros años, que como que se los presentaba a los músicos como que con mi libreta y como que pasaba las páginas. Like, pasaba ese trabajo, pero ya no. Ahora lo que hago es que, dependiendo cuánto hay que filmar o cuántas escenas son, ¿verdad? Meaning, if it's not a performance video, que eso yo lo puedo decir mediante una que otra fotografía y no hay que montar una historia, es como que esta es la toma de ella cantando y esta es la otra toma de ella cantando. Bye. Como que ahora mismo lo que hago es que pues, saco fotos de Pinterest o del internet, como que, y monto un storyboard dentro de mi tratamiento. So I try to combine them so the work is already done, whether the client approves it or not, como que ya lo tengo. Ya lo tengo, la idea está ahí, no tengo que esperar a que me lo aprueben, para entonces sentarme a hacer un storyboard, como que just, I'm all for like efficiency, y que si no me tiene que tomar más tiempo de lo necesario, pues estamos corriendo. So trato de ahora, pues integrar un poco pues el storyboard dentro del tratamiento y ahí está todo. Yeah. Awesome. Sí, matando pájaros de un tiro. Nobody got time for that. Exacto. Y lo que mencionaste, podcasting es part of your process. Me encanta. So, a la gente que le hace falta un buen podcast, ¿qué tienes para recomendar? A mí me gusta mucho The Goop Podcast, que es de Gwyneth Paltrow. Me gusta que tocan temas bien diferentes, como esa compañía, ¿no? Como bien, son bien experimentales, qué sé yo. Hay uno que es como que The Anxious Mind, hay otro que es como que like, how are we comfortable being alone, qué sé yo, como que hay como, son como títulos bien atractivos y traen a otras, a veces traen a otras celebridades, como que si Oprah o pues otra gente que a mí me gusta, y los temas son bien buenos, también traen doctores, y ahí fue que como que me eduqué un poco con la vacuna del COVID. So I would recommend The Goop Podcast for sure, porque hay de todo. Like even random stuff que tú dices como que, oh wow, I hadn't even thought of that, déjame darle play, como que qué es esto. Eso me gusta mucho, The Armchair Expert with Dax Shepard. Anoche estuve escuchando, eso fue lo que hice, a veces no veo televisión, lo que hago es que como que me siento en la cama y me pongo a escuchar un podcast mirando la pared. Me escuché el episodio de Dax Shepard con Prince Harry, porque salió nuevo la semana pasada y me interesaba, y hablan mucho del mental health, eso me pareció bien interesante. Y Dax Shepard es comiquísimo, como que he's a very funny, charismatic person, so como que te mantiene ahí con él, y él siempre termina soltando a su invitado. Me gusta Pretty Big Deal con Ashley Graham, el episodio con Ariana Huffington es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Y me gusta el de Jay Shetty. On Purpose con Jay Shetty está bueno. Y Second Life Podcast con Hillary Kerr, que lo que entrevistan son mujeres. Y, like, basically it's about their pivots. Después de cierta edad, como que a lo mejor se destacaron haciendo una cosa y después de cierta edad decidieron pivot y terminaron trabajando en otra. So basically those. Interesante, interesante. Me encanta la variedad. Sí, hay variedad. Y me sorprende que no mencionaste uno de True Crime. Muchas veces siempre me mencionan, está el de True Crime, está este de True Crime y todo esto otro. No, no, realmente no escucho cosas así. Así, pensé que me ibas a decir, pensé que me ibas a decir que te sorprendía que no mencionan como que ninguno de cine. El otro que escucho es uno de Off Camera with Sam Jones, pero eso no lo oigo hace tiempo y ese sí tiene que ver con cineastas y actores. But no, no true crime here. Yo soy bastante, yo soy anti como que horror films y como que eso mismo, true crime, y no sé, no veo cosas de miedo para nada. Para eso están las noticias. Yo se he tratado como que de listen to True Crime podcast, pero when I digest True Crime, me gusta verlo como que from a documentary type of perspective. Y no me Entiendo. gusta que me dan la opinión ahí del podcast. I just want to listen to the story. Yeah, I got Y it. muchos de ellos, pues, they put their opinion in it and I don't care for it. Yeah, I Unless it's understand. comical. Yeah, I get it. So, dicho esto, hablaste bastante, volviendo un poquito pues, a lo de los music videos y photography. ¿Le ha hecho fotografía a influencers? ¿Ha hecho music videos para independent artists? ¿Are there some que serían como que dream projects o dream collaborations que no puedo hacer? Dream collaborations. ¿Como con artistas locales o te refieres a como que en general, como que me puedo ir para otro lado? Either or. Si vas a coger like three de cada uno, three boricuas, three internationals. Bueno, I'm pumped porque nos vamos a hacer un shooting como parte del rebranding de como imágenes con Steph Segarra. Which is like an amazing photographer de aquí. I really like her aesthetic and her work. So like that's gonna happen. Y como que era algo que yo quería desde hace tiempo, pero well, I guess it's not a, I don't know if it's considered a collab if I'm hiring her to do the job. No sé si te referías a eso. Bueno, me encantaría como que I guess collaborating from a story point of view, como que as a TV show creator, me encantaría poder hacer algo con Mindy Kaling. A mí me encantó la serie que ella hizo, The Mindy Project. Me lo disfruté muchísimo. Again, right up my alley. Me encanta su sentido del humor. Me identifico mucho con ella. Estaría cool también, ¿quién más? Yo creo que Phoebe Waller-Bridge estaría brutal, que es la que hizo Fleabag. That would be amazing, como que hacer una serie con ella. I guess te voy a contar así desde un TV show dream point of view. Así con mi fantasía mente de que soy actriz en mi cabeza, estaría bien brutal, como que salir en algo de Aaron Sorkin, estaría brutal. It's usually very dramatic y como que serio, like todo el mundo está serio. También te quería preguntar, ya que estamos con, like, talking about un poco de la escena, based on your experience, ¿cómo tú ves la escena del cine en Puerto Rico? ¿Cómo yo veo la escena? Like, you mean, does it have potential? Or... Lo que quieras decir. Okay, no, pues sí, yo pienso que hay mucho potencial, yo pienso que hay muchos artistas buenos en esta isla. Pienso que hay un issue con muchos artistas y como que incluyo a todo tipo de artistas que como que no nos educan bien acerca de las cosas como que legales y como de aprender a ahorrar bien y cosas así, como que I feel like that's a big problem here, que como que hay mucha gente que simplemente como que no saben cómo echar para adelante porque no tienen estos otros aspectos o
qué sé yo, que no sepan mercadearse y cosas así que son bien importantes, como que a nosotros nos ha pasado que nos han pedido videos de música, por ejemplo, y como que pues de repente el artista saca el video y no llega a muchos views porque no tenía un plan de mercadeo, like a vision for that, y para que llegara a las masas, ¿me entiendes? Como que, so I feel like there's a lot of talent, pero como que son bien pocos los que están bien redondeados, que como que this is what's up, ¿me entiendes? Y hay que saber de esto, y hay que saber de esto, y tienes que saber de esto, y si de verdad lo quieres hacer. Como que I feel like mucha gente con talento, y ¿verdad? Hay mucha gente con talento aquí en el mundo, simplemente muchas veces es el issue de que pues hay veces que no puedes hacer las dos, como que no puedes como que ser creativo y ser analítico, como que that's very hard, como que llegar a ser un duro en esas dos cosas, como que I'm still learning to do both, y como que es mucho trabajo y todavía falta un montón, y como que el camino es larguísimo. So I feel like si alguien puede hacer un curso en donde un taller, una serie de talleres en donde nos eduquen a los artistas para poder, pues eso mismo que yo pueda, pues ahora mencionarte a ti, como que artistas que están, no sé, que están brutales, que sí te puedo mencionar, pero es como que, pues maybe some people haven't even seen their work, porque es como que, pues, you don't know how to promote yourself o lo que sea, y pues, I feel like, again, a lot of talent, just like mucha gente que no sabe organizarse. So, yo diría que maybe eso es lo que yo pienso de la escena artística, como que. Ya lo entiendo, pero, o sea, y más hoy día donde hay tanto tráfico para catch people's eyes, o sea, es mucho más difícil finding También interesting está people. bien, también está bien fuerte porque es como que pues existe Instagram, ¿verdad? Y las redes sociales, y pues ahora cualquiera también dice que es fotógrafo o videógrafo o filmmaker o lo que sea, como que. And I feel like, no sé, like there should be like a kind of process for you, like before you actually believe that, ¿no? Como que, mira, como que pues, no sé, siento que hay gente que llega a eso bien rápido y pues, no sé, se hace más difícil como, qué sé yo, cada día más a lo mejor ser fotógrafo o lo que sea, porque hay tanto y hay tanta gente como que haciendo cosas bien económicas y pues es simplemente el hecho de que, pues, I don't know, I've seen a lot of cases of like people thinking that they're there, that they made it, cuando no has llegado ni a la mitad de tu proceso y como que pues aquí hay un issue como de ego, ¿no? Siento yo. En esta isla en donde pues hay mucha gente que se creen los mejores o que se guían o lo que sea, o porque hicieron una cosa o dos y pues, I don't know, I feel like people should like como tratar de autoevaluarse y entender como que where you're at in time and space as an artist y como que tiene que ver con checking yourself, I guess. Como que, check yourself, y como que entiende que mira, no, pues para ser fotógrafo tienes que saber composición, iluminación, como que no quieres ser otra persona haciendo algo barato ahí, como que, pues, como que no sé, como el trabajo que conlleva llegar a poder decir soy fotógrafa o como que soy director, como que I feel like anybody says it y como que realmente debe de haber como un proceso de educación o como que más práctica o más calle antes de llegar a denominarse como, no sé, como X o Y dentro de un mundo donde hay profesionales que han pasado el tiempo y el trabajo para llegar a donde están. Porque yo me fui para este tema. What did you ask me? Ya que estamos hablando de la opinión sobre la escena y quizás Oh, como el marketing es uno de los Sí, yo problemas. pienso, again, hay potencial, I just feel like hay mucha gente que tiene que como get their shit together. Entiendo. Dicho eso, casi cerrando ya aquí, Ajá, cuéntame. me dijiste que you were working on new projects, so ¿qué se puede esperar de ti y como imágenes for the rest of 2021? Pues viene un rebranding de la compañía. Nos dimos cuenta que como que cuando trabaja la página y eso, como que se siente como que no tiene mucha personalidad. Us as a brand, como que como imágenes.
Y pues decidimos hacer rebranding. Eso viene este verano. Viene un comercial de nosotros para nosotros, para vendernos, atraer más clientes, que lo dirigió Ricardo Santana. Y quedó espectacular. Estamos bien emocionados. Lo está editando otra persona y se supone que lo vayamos a recibir en verano. O sea que estamos bien emocionados porque esto como que son inversiones nuestras y pasos bien grandes y honestamente casas productoras haciendo comerciales de ellos para ellos como que no hay, o sea que somos de los pocos que estamos haciendo eso, vamos a hacer otro, yo voy a dirigir el segundo comercial de Como Imágenes, sobre esas cosas las pueden estar esperando porque van a ser cosas bastante conceptuales. ¿Y qué más? Le voy a hacer un photoshoot a Jean Marie Villanueva para su disco nuevo en junio. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahora, a principios de junio, sale el Festival Casals 2021, que lo producimos nosotros. Sí, yo diría que eso. Honestly, the most exciting thing es lo que estamos haciendo nosotros para nosotros ahora mismo. Como que más allá de los clientes, que agradecidos estamos, ¿verdad? Porque confían en nosotros. Estamos bien emocionados por sacar estos comerciales, como que de Como Imágenes, para vender la compañía en todos lados. Como que I'm really excited. Cool. Yeah. De hecho, ya que mencionas eso, ¿en dónde se puede conseguir like los social medias, el website, etcétera, tuyo y de la compañía? Ok, el mío es @JeyaMonroig. Mi website es JeyaMonroig.com. Entonces el website de mi compañía es comoimágenes.com y el Instagram es comoimágenes. Perfecto. Me pueden conseguir o me pueden conseguir por DM o al email. Eso está todo ahí puesto. Y ahí pueden estar pendientes, como que en Coimágenes subimos muchos stories cuando estamos produciendo on the field, y ahí usualmente posteamos como que the work we're most proud of. Es lo que posteamos en Coimágenes. Y nada, mi Instagram personal es mi Instagram personal, eso puede ver, va a ver de todo ahí. Awesome. Pues, Yeya, primero que todo, thank you for saying this, for the interview. Nene, no, gracias a ti, como que me alegro un montón que estés haciendo esto, como que estás como creando como un encyclopedia of Puerto Rican artists, so me voy a ir enterando al ir escuchando tus otros episodios de otros artistas que hay aquí, ya que estoy tan, yo no sé si yo quedé en este episodio como bien ensimismada y que estoy como que my company, pero definitely excited to listen to your other episodes. De hecho, había escuchado el de Vero Vincenti, que yo trabajé con ella para un video, y me gustó ese episodio. O sea que, I'm just excited, porque había muchos nombres que yo no sabía quiénes eran. So, gracias a ti por querer dejar como que esta huella y como thank que you, este record de artistas de aquí. Thank you. Ese es el propósito. Segundo salón, lo que seguimos saliendo de este seguro de cosas. Yeah. Y tercero, para adelante. Quiero ver lo que sigue haciendo con Como Imágenes y cuando se haga la serie o un follow up the flow o una serie como tal completa. Sí. Su nombre es Jessica Yeya Monroy. Yeya Monroy en Instagram, yeyamonroy.com, ¿verdad? Uh-huh. Y Como Imágenes en Instagram y Como Imágenes.com o .co. No, .com. Perfecto. Yeya, once again, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme.